Robo de ganado. Hay que seguir las huellas dejadas por la bestia robada y, a ser posible, encontrar otros indicios, tales como pelo. El color del animal es muy importante. ¿De qué color es el potrillo blanco que se robaron anoche? Pues blanco. Pero si hasta relumbro de inteligente. Pobre de Cirilo, está Lucas perdido desde que es detective por correspondencia. Te pedí que me acompañaras a Ana María porque quería decirte algo. Y... ¿Tan difícil es de decir, Juan Ramón? Ya sabes de qué se trata. Desde hace tiempo quería decírtelo, pero no me había atrevido a la mera verdad. Tú eres lo que más quiero en el mundo. Solo sueño contigo, despierto, dormido. Yo no sé qué diera porque no fueras la dueña de Sacramento. Así no me sentiría más pobre que tú. ¿Y qué harías si no fuera la dueña de Sacramento? Nos casaríamos y nos iríamos a vivir a Paredón. Mi ranchito es chiquito, pero trabajándolo bien y con la ayuda de Dios, nos daría para vivir muy contentos. ¿Crees que no te agradecemos que por atender a Sacramento tengas tan desatendido a Paredón? Tú no has sido para mamá el administrador, Juan Ramón, sino otro hijo. Gracias, Ana María. Entonces... Vamos a decir si lo quieres. Le dará mucho gusto. ¿Crees que doña Carmelita haya notado algo? ¿Crees que mi mamá está ciega? Con razón una vez me dijo. ¿Sabes por qué están juntitos Sacramento y Paredón? Porque somos una sola familia, tú y nosotros. Palabra que no tengo con qué pagarle a doña Carmelita todo lo que le debo. Desde que era un chamaco huérfano. Y por ella fui a la escuela. Si supieras que ella casi te odiaba. ¿Tú? ¿Por qué? Porque había de ser. Porque no me decías nada. ¿No creaste que fue tan fácil, madrina? El que se llevó el potrillo blanco es un ladrón muy listo. Pero ya cayó ahijado. ¿Quién? El ladrón. Ah, no, Trini, todavía no. Ah, pero ya caerá. A ese lo tengo en mis manos. Aquí tengo sus huellas digitales. El potrillo debe andar cerca, madrina. Sí, muy cerca. Aquí lo tiene. El ladrón debe haberlo dejado allí para huir mejor. Claro, cuando se enteró que yo lo había descubierto. Qué ladrón y qué ojo de hacha. El animalito andaba por mi rancho y un peón me lo entregó. Pero no te apures, viejo. Ya descubrirás algún día un crimen sensacional. Pero no aquí, ni lo mande Dios. ¿Qué pasa, hija? ¿De qué se trata, Juan Ramón? De... Verá usted, doña Carmelita. Ana María y yo... Vámonos, en los dos. Para que me cuente cómo descubriste al potrillo blanco. No se vayan, nana. Ustedes son de la familia. Habíamos pensado. Es decir, se lo acabo de decir a Ana María. Yo sé todo lo que nos separa, pero... Usted sabe que por nada del mundo le faltaríamos al respeto, doña Carmelita. Primero es que usted lo apruebe y después... Y... Válgame Dios, hijo. ¿Cuántos rodeos? Gracias, mamacita. Yo ya lo sabía y me da mucho gusto. ¿Verdad, nana, que nos da mucho gusto? En Sacramento lo único que faltaba era el respeto de un hombre y ese es Juan Ramón. Y bendito sea Dios que los ojitos de mi niño se fijaron en él.
¡Chócala, viejo! Así me gusta. Hoy es el día más feliz de mi vida, Juan Ramón. Se le ha prohibido a usted que se acabe sus ojitos. Lana desobediente. Que me los acabe, mamá. Estás loca. Pero si nunca vieron cosas tan lindas, mis pobres ojos viejos. ¿Hasta ahora por qué? Porque tú trajiste la felicidad a Sacramento, mi niña. El día que te vi enamorada, cambió todo en esta casa. Antes, lo que pasa es que me quieres mucho. Y no tengo con qué pagártelo, Nana. Sí, te quiero mucho. Pero además, es verdad. Antes, Sacramento solo supo de desgracia. Y la peor de todas fue la muerte de tu pobre hermano, que se fue a los Estados Unidos tan niño. Y ya no volvió nunca. Pobre Rafael, yo ni siquiera lo conocí. No, cuando se fue, tú no nacías todavía. Y más vale, porque entonces Sacramento estaba salado. Espantaban en la hacienda y nadie quería vivir aquí. Esas leyendas, Nana. Parece mentira que usted crea en esas cosas. ¿Quién sabe, mi niña Ana María? Todos los viejos recuerdan todavía cómo gritaba la llorona por las noches. Pero bendito sea Dios, que todo ya se acabó. Y que tú te vas a casar muy pronto y que Sacramento ha resucitado. Cuando tus ojitos me dieron amor y me diste cruel tristeza si me vieron con desdén. Más como
nuestro amor tú y yo. ¡Cuán feliz soy, Juan Ramón! Muy pronto podré llamarte mía. Mía para siempre. Dentro de 3 días. Es como si uno se sintiera más feliz por tanta dicha que nos dio. Y como si todo se iluminara en el mundo, porque por dentro estamos llenos de luz. Hay veces en que me da miedo tanta dicha. Siento como que somos tan pequeñitos en medio de una inmensidad. Sí, así dice la canción. Pero quedamos con la inmensidad de nuestro amor. Tú y yo. Tú y yo. Mamacita, y tú sabes que nunca te dejas. No, si no lloro, ¿por qué voy a llorar de verte tan feliz? Pasado mañana, mi niña Ana María entrará en la iglesia con un ramo de azucena y una cola de cera. Vete de aquí. Qué mala suerte ver a la novia antes de la boda con el traje blanco. Un momentito nada más, Trini. ¿Verdad, doña Carmelita, que un momentito no puede traer ningún mal? Trini no quiere que entres ahora. No quiero y no entrará. ¡Entrará después! ¿Tus novios tan imprudentes? ¡Madrina! ¡Madrina! ¿Qué, Cirilo? ¿Qué le pasará? ¡Se ha estado los Estados Unidos, comadrita! ¡Es de Rafael! No es posible, Dios mío. Mi hijo murió hace un año. Rafael. Chiquito. Entonces, ¿por qué los de la fábrica escribieron que había muerto? Malas almas. A ver qué dice. Mamacita chula. Es él. Perdóneme por no haber escrito en tanto tiempo, pero me tuve que ir a trabajar a Canadá y estuve cerca de un año en el hospital. ¿En el hospital? Chiquito de mi vida. En el hospital. Y tan lejos. Sin saber de él. Desde que se fue con su tío cuando era un niño, padecía mucho de la garganta. Ha de estar usted con mucho pendiente por mí, pero ya estoy bien y salgo para Sacramento en cuanto me entren los dolores de... No. En cuanto me entreguen los dólares del seguro. Ya está bien, gracias a Dios. Él mismo lo dice. Entonces ya debe ir en camino. Sí, ya debe ir en camino. En cuanto llegue, iremos a México a ver a la Virgen de Guadalupe, que fue la que me hizo este milagro. Hay que avisar al señor cura que no habrá boda mañana. Hay que esperar a que llegue Rafael. Y entonces se casarán y así habrá fiesta doble. Mamacita chula. Estás muy grandote y muy guapo. Me has cambiado mucho. Cuando te fuiste con tu tío estabas tan chico. Déjame verte.
Se te conoce que has estado en cama. Pero ahora ya no te preocuparás por nada. Y te pondrás muy gordo. Toda mi preocupación era usted, mamacita. Antes me hablabas de tú. Ya no te acuerdas. Te hablara de tú como antes. Cuando estaba en el hospital te sentía a mi lado y me parecía que besando la medallita de la Guadalupana te besaba a ti. ¿Nunca te has separado de mí? Fue la que te amparó. Te la puse el día que te bautizamos. Estás re guapa, hermanita. Tú sí que estás guapo, Rafael. ¿Y usted, amigo, cómo me dijo que se llama? Juan Ramón Ortega, para servir a usted. ¿No te acuerdas de tu padrino Anselmo? ¿Fue el que te bautizó? ¡Hijo! ¡Padrino! ¡Rafaelón! Aquí tienes a tu nana. ¡Feliz en los ojos que te vuelven a ver, niño Rafael! Esta viejita fue la que me anunció. ¿Y este? Es tu primo Cirilo. Pa servir a... No se asusten aunque lo vean tan mal encarado. Es mi amigo. Andamos juntos hace una bola de años. Fue el único que nunca me falló. Está usted en su casa, señor López. Basta con que mi hijo lo quiera tanto para que todos lo queramos. Pues que le tome la palabra, señora. Esto está como para quedarse toda la vida. Con tanta hermosura, ¿quién no se queda? Quedarme aquí contigo, mamá. Quiero que sepas que vengo herido, pero con mucha pena en corazón. Dicen que el vino no se envenena, pero eso yo no lo puedo creer. Bailamos, Ana María. Si buenamente quiere dar su licencia al huésped. ¿Qué pasa, Tom? Está bueno, está bueno. Cantemos otra y otra canción. Vamos a darle vuelo a la hilacha, pa' que nos curemos del corazón. Te quise mucho, no te lo niego, si no es delito saber querer. Pero te juro que estaba ciego, pues ya no vales ni como mujer. Aquellas noches que me pasaba, y hablaba solo sin descansar. Ya ves, mi vida todo se acaba. Ahora me duermo y hasta se ronca. Vamos a darle vuelo a la hilacha. Cantemos otra y otra canción. Vamos a darle vuelo a la hilacha. Pa' que nos duremos el corazón. Pájaro errante, que vas herido, buscando abrigo llegaste a mí. Vamos los dos a buscar tu nido, pa' ver si encuentro lo que yo perdí. Adiós mi negra, mi amor ingrato, me voy muy lejos para descansar. Solo te quedas con mi retrato, por si de mí te quieres acordar. Vamos a darle vuelo a la hilacha, cantemos otra y otra canción. Vamos a darle vuelo a la hilacha, pa' que nos curemos del corazón. Tu primer día de amo de Sacramento. El más guapo de todos los amos. Creo que me gustará la vida de campo, mamita. Es natural. Tu papá y tus abuelos fueron rancheros. Hijo, desde ayer quería hablarte del matrimonio de tu hermana. Sí, ya sé que tienen ese proyecto. ¿Proyecto? No era tan solo un proyecto. Debieron haberse casado desde hace 2 días. Pero yo preferí que esperáramos a que tú llegaras. Y yo te lo agradezco mucho, mamita. Tengo ese compromiso. Como tú comprenderás, los muchachos no hablan de otra cosa. Y ahora que Dios me ha devuelto a mi hijo, quiero que sea él quien entregue a su hermana, como es lo legal. Por supuesto, pero no urge. Sí urge. Los muchachos... Deje ese asunto en mis manos, amigo. Ya lo trataremos más despacio.
necesito conocer al novio y... para todo habrá tiempo. Diles que tengan cargo. Ya decidiré yo la fecha. ¿Dónde va, amigo? Para la hacienda, amo. Juan Ramón quiere que empiecemos la capazón. Aquí solo Rafael y yo damos órdenes. No lo necesitamos para nada y más vale que ni nunca vuelva para Sacramento. ¿No yo? ¡Pele gallo, viejo desgraciado! ¿Y ustedes para dónde van? ¿También para Sacramento? No, patroncito. Nosotros vamos para Padrerón. Sáquense de aquí antes de que se mueran. Y de muerte natural. No te metas en lo que no te importa, con un demonio. Pues no les llevan para la hacienda. Esos nomás van a ver que cisgan. Lo que pasa es que eres muy bruto. Y nomás me andas buscando un lío. Está bueno, pero no me grites que no soy tu criado. Yo también me la voy jugando. Entonces ten más cuidado. Idea. Una pader de este ancho y de ahora en adelante nadie sube ni se aprocha para allá arriba. ¡Hey! ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Eh? ¿A dónde va? A mi cuarto. Nada tienes que hacer arriba. Voy a ordenar que bajen tus piliches. Si te conviene, agarra cualquier cuarto del patio y si no, lárgate de Sacramento. Pero, Rafaelito, repario. Ya te dijo, mula. Allá arriba no vuelve a subir nadie. ¿Me oíste? Sí, ya lo oí. Con su permiso, me retiro. Vamos, vamos. Ya. Allá arriba va a vivir solamente la familia y no quiero metiches. Lo corrí por sinvergüenza, mamá. Yo mismo lo vi apartando una vez. El peón que golpearon está en la cama. Dice el médico que no pasará la noche. Por favor, mamacita. A mí lo único que me preocupa es tú. ¿Cómo te sientes? ¿Qué dice la mami más chula del mundo? ¿Qué le duele? ¿Verdad que se va a poner buena para poder ir a la fiesta de septiembre a México? Ya verá mi viejita cómo con esto se pone buena. Quiero hablar unas palabras con usted, oiga. Pero pues como nunca la encuentro sola. ¿Qué quiere? Pues nomás decirle que me gusta mucho. Mire, baby, no sea mala. Váyase de aquí, se lo diré a Rafael. Primero, óigame. Yo la quiero. Lo que es por usted, pues
No sé qué haría, ¿verdad? Suélteme, suélteme. Así haría es que me gusta más, para que se lo sepa. Suélteme. ¿Quién sabe qué le pasa a Rafael? No era así cuando llegó. El que me da miedo es Tom. Ese hombre me pone a temblar de solo verlo. ¿Te ha molestado? No, pero... Rafael es tu hermano. Aunque no estoy dispuesto a aguantarle sus majaderías, es a ese individuo tan repulsivo. Sí, qué hombre tan repulsivo. No sé cómo Rafael le ha podido dar tanta autoridad en la casa. Esto no puede seguir así, Ana María. Le voy a hablar a tu hermano y nos casaremos cuando... Permítame unas palabras en privado, don Rafael. ¿De qué se trata? Estamos en privado. De Ana María. Le vengo a pedir su mano. ¿Y usted qué dijo? Ahora que llegó este tarugo, me aprovecho. Antes prefiero ver muerta a mi hermana que casada con usted. Don Rafael, ¿cómo lo oye? Precisamente iba a mandarlo llamar para decirle que está usted despedido. Sacramento tiene desde ahora otro administrador. Ya lo sabe doña Carmelita. Que lo sepa o no lo sepa, no le importa a usted. Yo necesito gente de confianza y se acabó. Para ella he sido siempre gente de confianza. Pero para mí no. Mira sus palabras, don Rafael. A mí no me amenaza usted. Está bien. Pero oiga lo que voy a decirle. El trabajo me lo podrá usted quitar. Pero que yo deje de querer a la que quiero, eso nunca. Y si no, hágale la lucha. Le juro que primero me tendrían que matar. Ya le tocan las cucharadas a la vieja. No hallamos qué es lo que tenga doña Carmelita. Sería mejor que la viera un especialista, salvo su mejor parecer. Ya lo oyeron. Los tres doctores no atinan con lo que tienen. Y la pobrecita se nos fue. La llevaremos a México para que la vean allá. La voy a llevar a un buen sanatorio en los Estados Unidos. Esos gringos me la curan. Pero aguantar un viaje tan largo, estar desde acabada. Casos peores he visto. Mañana mismo salgo con ella. Yo también voy para lo que se ofrezca. No, tú te quedas aquí. El pasaje no vale cuartillo. Tom, mientras volvemos, tú mandas en Sacramento. Está bueno. Ya va para el mes que se fueron. Y ni sus luces. Ya verás cómo muy pronto vuelve mi comadrita. Y buena y sana, Dios mediante. ¿Pero por qué no escriben? Tengo mucho miedo. No seas tonta, mijita. ¿Miedo de qué? No sé. De que algo le haya pasado. Yo como detective te aseguro que si no ha escrito, es buena señal. Además, ¿qué puede haberle pasado? A menos... ¿que se trate de un crimen? ¿Pueden haberlo secuestrado, por ejemplo? Y ese Tom todo el día detrás de uno como una sombra. Hasta Juan Ramón tengo que verlo a escondidas para evitar que vaya a pasar algo. No me gusta ese tipo. A mí también me corrió ayer. Pero yo no me voy. Atrevido, sin vergüenza. Si no llego tan a tiempo, le pega al pobre Cirilo. Ese lo que necesita es una buena lección. No te dejes babosear. ¿Qué? ¿No tienes pantalones?
¡Imponte! Si ya estoy impuesto. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Que sea lo que Dios quiera. ¡Lárgate, le echaste! Ok. ¡No! Fue la voluntad de Dios. Sufría mucho la pobrecita. Y aunque nos duela siquiera, ya descansó. Tuvo que enterrarla en San Antonio porque ya no me alcanzó el dinero para traer el cuerpo. Le mandaremos a hacer su tumba y la iremos a visitar. Y cuando se pueda, la traeremos a su tierra. ¿Quiera que descansen aquí sus huesitos? Dentro de unos días vendrán los licenciados a leer el testamento. Sea por Dios, hermanita. Ya, niña, acuéstate. Es muy tarde y necesitas descansar. Hay días en que el cielo descarga todos sus rayos sobre nuestras cabezas. Hay días que no quisiéramos haber nacido nunca.
En el corredor. La vi, la oí. Pasó junto a mí. Es un alarido como si estuviera loca. Calma, estás nerviosa. Fue una alucinación. No. Yo la vi, la oí. Nana, mi niña Ana María. Dicen que en este caserón se aparece la Llorona. Déjate de cuento si no la pongas más nerviosa. No debe creer que se le haya aparecido la Llorona. Eso apenas los peones. Necesitas descansar. Estás impresionada por la desgracia que pasó. Trini, acuéstala y déjala descansar. ¿Qué fue? ¿Qué pudo haber sido, Nana? ¿Verdad que no estoy loca? No, niña. También yo oí el grito. Y lo oyeron todos. Fue la Llorona. Antes se aparecía todas las noches en Sacramento. Dicen que estas tierras fueron de su propiedad y que aquí está enterrada. Es que pena por un hijo que se le fue. Yo siempre creí que eso eran leyendas, Nana. Tú misma la viste y la oíste. Llegó un hijo de la casa, el niño Rafael, y la despertó. Por mi propia voluntad y en pleno uso de mis facultades mentales, declaro único y universal heredero de mis bienes a mi hijo Rafael. San Antonio, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, a 8 de diciembre de 1937. María del Carmen Orozco, viuda de Márquez. Rúbrica. Los aquí presentes pueden pasar a dar fe de que la firma es auténtica de la persona que testa. ¿Tienen ustedes algo que reclamar? No, señor. La letra es de mi madre. Entonces, con el permiso de ustedes, nos retiramos. Don Rafael, lo felicito. Y ya sabe usted que siempre a sus órdenes. Nos vamos con ustedes. Nada, hermanita. Que todo seguirá igual. Sacramento es tan tuyo como mío. Y si mamá prestó mi favor, ha de haber sido porque... porque soy el hijo varón. Buenas noches. Les acompañamos. Tom. Buenas noches. Todavía no lo puedo creer. Palabra de Dios. Rafael, el único heredero de Sacramento. Yo no sé por qué, pero me late que aquí hay gato encerrado. No es posible que doña Carmelita hiciera esa barbaridad. Para mí, qué bueno que ya no eres la dueña de Sacramento. Así te quiero más. Ahora sí nos casaremos como yo quería. Yo debo quedarme en Sacramento, Juan Ramón. Todo esto es muy raro. Por favor, Ana María. Tú y yo... No te impacientes. Déjame ver qué puedo aclarar. Para aclarar lo que sea necesario, estoy yo aquí. Por de pronto, tengo que investigar qué significan esos gritos que tanto asustan a los rancheros. Es la Llorona, Cirilo. Todos la oímos. Total. Te vas a meter en un lío y me vas a meter a mí. Porque ni creas que te dejo sola. Vale que estoy acostumbrado a velar muertos con cabeza de cerillos. ¡Ay, sí, sí! No te espantes, Trinita. Yo te protejo.
Irene. ¿Yo? Irene. Me asustaste. ¿Qué pasó con Ayane? La tiene en su cuarto Don Tom. Él y Rafael están ahorita en la cantina. Saca la llave y ve lo que se traen en la parte noche. ¿Y por qué no subes tú? Porque yo tengo que enfrentarme a los grandes peligros. Anda, ve tú. No tengas miedo. Yo te cubro, Trinita. Anda. Esta ahorita se toma su calmante para los nervios. Tómeselo. Abre, Tom. ¿Qué tienes, Dana? ¿Qué pasó? Pues la asustaron. Ha sido la llorona. ¿Ya se siente mejor, Trinita? Vámonos de aquí. Por el amor de Dios. Llévame, hija. Llévame. Sí, Nana. Sí, Nana. Ya está viejo. Yo creo que en 2 horas estamos de regreso. Es lo mejor. Que de una vez se aclare todo. Momento. Si algo hay que aclarar, para eso estoy yo aquí. Vámonos antes de que se den cuenta. Tú te quedas aquí y vas al velorio para que no vayan a sospechar. Y tú mucho cuidado con la lengua. ¿Cuál lengua? No se te vaya a salir que fuimos por la policía. ¿Entiendes? Ah, vaya. ¿Y tú crees que a un detective se le puede salir una palabra? Bueno, vámonos, vamos. Requiem eternam donai Domine. Requiescat in pace. Amen.
Desde que llegó el nuevo amo, Sacramento está salado. Ese trujo la maldición todo. Los patrones son descendientes de la Llorona. Por eso se aparece. Porque llegó. Esos son cuentos de viejas. Pues serán, niño Cirilo. ¿Pero quién mató a doña Trinita? La Llorona. A este paso, Sacramento se va a quedar sin un solo peón. También nosotros nos vamos de aquí. Nos vamos todos. Dios los perdone por dejar los huesitos de nuestros muertos en esta tierra, que ya no nos quede. Cálmense, que ya pronto lo sabremos todo. No, niño Cirilo, la Llorona y encima esos dos cristianos que no dejan vivir aún. Ya no tardan en llegar Juan Ramón y Ana María con la policía. Pero que no se entere nadie, mucho menos Rafael y Tom. ¿Qué hacemos? Su hermanita y su novio se fueron por los cherifes y ya no es de tardar. ¿Que se fueron por los cherifes? Pues sí. Y todavía no tenemos el money para pelar gallo. ¿Por qué no los detuviste con un demonio? Si se llevan el cadáver, le harán la autopsia y... Ya no los alcancé. Lo acabo de saber por Cirilo. Ahí están ya. Un momento. ¿Qué atropello es este? ¿De qué o por qué se llevan el cadáver? Por orden del Ministerio Público. ¿Dónde está el certificado de defunción? No lo tenemos. Pero esa no es razón para que se atropelle los deudos. Ahora voy por el doctor para que extienda el certificado. Dejen el cuerpo en su lugar. O lo dejan o hago que lo dejen. No te comprometas, Rafael. Deja que la autoridad cumpla con su deber. Los voy a acusar inmediatamente. Haré que los corran a todos. Esto no se queda así. Ahora sí estoy sobre la pista. El de todo es Tom. Bien dicen que la cara es el espejo del alma. Servidor. Oiga nomás, qué gritos tan reteceos. Con razón, nadie quiere quedarse aquí. La Llorona, ¿verdad? Eso dicen. ¿Pero usted cree que de veras puede ser alguien del otro mundo? ¿Desde cuándo se oyen esos gritos? Desde que murió mi madrina en Estados Unidos. Pobrecita. Me quería como un hijo. Y para mí no ha muerto. Ajá. Quédese, amigo. Yo le cedo a usted mi cama. Gracias, Cirilo. ¿Y usted? No se preocupe, yo me quedo aquí en este café. Estoy encantado de ser su secretario y espero que muy pronto podré cazar criminales. Hace un año que estudio por correspondencia y ya he investigado 2 crímenes. Es decir, con este, 3. Uno de ellos estuvo retendemoniado. Figúrese que ahorcaron una pobre vieja por robarle 100 pesos que tenía escondidos en el colchón. Nadie daba con los criminales. Entonces yo fui al jacal y encontré unas huellas digitales. ¿Y dio con el criminal? Figúrese que cuando fue la policía encontraron mis huellas y me metieron al bote. ¿Otra vez? Qué bueno que ya encontró alojamiento. Vengo a decirle de parte de Rafael que estamos a sus órdenes para lo que se le ofrezca. Gracias, amigo. Vale que les voy a dar la lata por muy pocos días. Usted viene a arreglar eso de los censos, ¿verdad? Exactamente. El señor es del gobierno. ¿Quiere ver mis papeles?
Ah, bueno. ¿Cuándo comienza? Comencé ya. Nomás ándese con cuidado. Porque aquí en el campo, pues ya sabe. ¿Por qué será tan inseguro el campo, eh? Eso sí. Aquí espantan. Va a tener que dispensar esa molestia. Me late que es de la chota. Ya lo sé. ¿Y te quedas tan tranquilo? Ese ya está sentenciado. Y mañana mismo se muere en la noche. Antes de que pueda saber nada. Pero todavía no tenemos el money. Lo tendremos mañana mismo. Y en cuanto esté vendida la hacienda, nos largaremos de aquí inmediatamente. Y a ver quién nos alcanza. No se podrá culpar a nadie de la muerte del sheriff. Pasan tantas cosas en el campo a los de afuera. Se muere uno tan de repente. Y hasta hay peligro de acostarse, porque a lo mejor ya no se levanta uno y... No. ¿Te acuerdas cómo despachamos a aquel viejo de California? Ok. No habrá ni tantito así de sangre. Voy a arreglar el business. Voy al pueblo a ver si me pongo de acuerdo con el comprador de la hacienda. Mañana se cierra el trato. Constancito, ¿voy con usted? No, no, mejor te quedas aquí. ¿Aquí? No, más vale que lo acompañe. Le puede pasar algo. Y así sirve que estreno mis barbas nuevas, las buenas, mil que bonitas. Bueno, vamos. Pero sin barbas. Bueno. ¿Qué te pasa, hombre? La llorona, jefe. Vamos, vamos.
anochecer me puse a vigilar yo. No sé qué siento de ver a Ana María en manos de esos desalmados. Por ahora no corre peligro. En cuanto tengan el dinero, entonces sí. Vámonos, porque no tardan en llegar. Más vale que de una vez nos agarremos a tiro limpio. No, Juan Ramón. Mañana espero noticias de México y sabremos a qué atenernos. Le aseguro que la pagarán. Vaya a cortarse. ¡Mi tesoro! Nunca me acuesto sin estudiar. Llegarás a ser el más grande detective del mundo. ¡No se acueste ahí! ¿Por qué? Observe bien su cama. ¿Qué nota? Que está junto a la ventana. Mi libro dice que muchos detectives han sido asesinados por dormir precisamente junto a la ventana. ¿No ve usted que le pueden disparar desde afuera? Y a ti también. Ay, chido. Es un desastre. Mira, vamos a hacer una cosa. Olvídate de tu libro y... Ajá. ¿Qué busca? La cabeza. ¿De quién? Yo no veo a nadie en el cuarto. Aquí está. Muy venenosa. Esta traía un recadito para mí. Qué lástima tener que decepcionar mañana a nuestros amigos cuando me vean tan fresco. ¡Ay, mírala, por favor! ¿Un souvenir tan bonito? No. Vamos a dormir. Tengo 3 minutos de nacido y toda una vida por delante. ¡Ay, glorifica mi alma, señor! ¿Qué pasó? Pues no sé, yo también acabo de levantarme. Pero el Chota... Buenos días, hermanita. Buenos días. No se quejará. La Llorona nos dejó dormir tranquilos. Ha de ser el muchacho que trae el correo. Correspondencia, patroncito. Esta es para mí. Toma, muchacho. Gracias, jefe. Ese fue el resultado de la autopsia. A Trini la envenenaron. Canallas. Pero pues, ¿por qué la envenenaron? Ah, Trini descubrió accidentalmente lo más importante de todo. Bueno, pero entonces Rafael. Al verdadero Rafael lo remataron estos dos criminales en Arizona después de haberse hecho muy amigo suyo y de arrancarle todos los detalles de su vida. No encienda usted nunca luz en la noche, pues puede ser blanco de un disparo. Váyanse yendo. Esos dos tienen ya el dinero y han de querer huir. Les caeremos esta misma noche. Al pelo.
No hay que alarmar a Ana María ni decirle nada. Usted, don Anselmo, cuide el camino. Sí, señor. Cirilo, acompáñalos y búscate al mozo. ¿No sería mejor que me quedara a protegerlo? No, anda con ellos. Bueno. ¿Para qué lo guarda? Y una vez lo de cada uno. Aquí se queda hasta que nos vayamos. ¿Tienes desconfianza? No tengo desconfianza. Pero yo prefiero tener ya en la bolsa lo mío. No seas bruto ni pienses con las patas. Por eso todo te sale chueco. Ni siquiera sabes poner una desgraciada víbora debajo de una almohada. Yo la puse. No le tocaba. Esta noche le va a tocar. ¿Entiendes? El sheriff tiene que venir a buscarla. No me vayas a fallar otra vez. ¿Cuándo te falla con el cherrito? A mí dame trabajos limpios. Yo volveré por ti después de medianoche. Es necesario que nadie note nada. Tú te quedas aquí en la tienda. Vamos. Ya sabes que tu hermanita es para mí. Esa me la llevo yo a como haga lugar. Pronto, dame la mano. Un minuto. Usted nos avisa si hay novedad. Juan Ramón, pierda cuidado. Notas de prensa. Así glorifica mi hermano. Thank you.
pistola, no seas bruto. Vamos, ándale. Aquí está el dinero. ¿A poco crees que te quería traicionar? No. No me mates. Ten piedad de mí. Toma el dinero. Tómalo, tomo. No me... Ya pago. Qué parecido, ¿verdad? Conmigo, baby. Llegado a la patrulla. Tráigaselas para que se lleven inmediatamente a doña Carmelita a México. ¿Qué? ¿Doña Carmelita? ¿Mi mamá? Sí, Ana María. Su mamá está viva y la curarán en un sanatorio. ¿Dónde está? Ustedes habrán oído hablar de ciertos bebedizos que enloquecen temporalmente. Fue lo que hicieron este criminal y su cómplice con doña Carmelita. Por el verdadero Rafael supieron en los Estados Unidos que en esta región existe la leyenda de la Llorona. Y de eso se valieron para desaparecer a la pobre señora y convertirla en la Llorona para robarle sus bienes. ¿Cómo no se me ocurrió a mí tener la pista delante de mis narices y no verla? ¡Qué bruto soy! No, Cirilo. La pista me la diste precisamente tú. ¿Yo? Sí, tú. Acuérdate. Una noche me dijiste que para ti, doña Carmelita, no había muerto. De ahí salió toda la verdad. Entonces, si usted no lo descubre... ¿Lo descubro yo? Creíamos que ya se le había olvidado que es usted el padrino. No, Juan Ramón. Aquí me tiene a sus órdenes. ¿Cómo sigue la resucitada? Le hemos echado tanto de menos. Desde que llegué a Sacramento no se ha parado en esta casa donde tanto le debemos y tanto le queremos. Aquí me tiene para desearle toda la dicha que se ha ganado. ¿Listos para la boda? Sí, nada más estamos esperando a Cirilo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, auxilio! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay! ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? ¡Ay, qué te pasa, hija! Nada, madrina. Que yo no me acordé que yo mismo hice esta trampa para agarrar a los ladrones que se metieron al Sacramento. Y lo mande Dios que vuelvan a tratar de meterse otros ladrones a Sacramento, hijado. Mientras tú estés aquí, la hacienda estará segura. ¡Viva los novios! ¡Ah, viva! ¡Vamos! ¡Viva los novios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Y usted, idiota? ¿Encima de que uno la fabrica? Todavía quiero agarrarlo. ¡Venga! ¡Ay! 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 ¡Ay